Bueno, vamos, querido, a cocinar. Se largó la cocina, rollo. Vamos con todo. Chicos, lo que voy a hacer es así. Vamos a agarrar, vamos a colocar un poquito de aceite. En ese aceite voy a agregar... ¿puedo acá? Sí, ¿no? En este aceite puedo agregarle un poquito de tomillo. Voy a hacer una salsita de tomate para acompañar el rótulo. Entonces, ahí está, tomillo. Al tomillo no le voy a agregar... Si quieren agregarle un ajo aplastado, dos, pueden. Yo lo tengo picado, así que prefiero no agregarlo ahora. Vamos a agregar tomates. Hoy utilizo tomates cherry, los tomates pequeños, ¿sí? Que quedan muy bien para esta salsa. Vamos a ir poniendo un poquitito de sal. Un poquitito de sal. Los dejamos sobre el fuego un ratito, que empiecen a alargar su juguito. A estos tomates ahora sí les puedo agregar el ajo. El ajo, que se cocinen, bajen el fuego, así les dan, si tienen tiempo, bajen un poquito el fuego, así les dan tiempo de que aparezca la humedad y que todo vaya muy bien. ¿De acuerdo? Ahí, en esos tomatitos, en un ratito, le vamos a estar agregando a estos tomatitos, en unos minutos, directamente albahaca y albondiguitas de pollo, que son, mirá, estas son las que hicimos juntos hace un rato, que las marcamos. Ahora se las voy a agregar a los tomatitos, ¿de acuerdo? Aceite, cebolla, ajo, morrón. Gracias, Mini. Mezclamos un poquito y le vamos a incorporar, gracias, Chinito, un poquito de sal. Vos decís, ¿para qué es esto? Esto es el relleno de nuestro matambre de pasta fresca. Es parte del relleno. Tenemos entonces cebolla, morrón, ajo. A la cebolla, morrón, ajo, le voy a agregar acelgas. Las acelgas están blanqueadas, es decir, cocidas en agua hirviendo, después escurridas, apretadas en las manos para que larguen el líquido, y una vez que las escurrimos, las picamos. Tienen tallos y hojas, las dos cosas comestibles. ¿De acuerdo? Esto lo voy a cocinar un ratito, 5 o 10 minutos, y que se vaya enfriando. Hoy, cuando comencé las recetas del día, yo agarré y coloqué un chorrito de aceite y acaramelé unos champiñones. Los champiñones, lo que hago es, miren, los corto en dos o en cuatro, ahí está, los corto en dos o en cuatro, y los pongo en un poquito de aceite. Es aceite, por ejemplo, de oliva hoy, ¿sí? Sin problema. Aceite de oliva. Está bien, Chinito, no se preocupe. Está todo en orden. ¡Ah, ya! Bueno, tuvimos suerte, no se cayó. Cayó adentro. Los colocamos entonces en este recipiente. Los dejamos que se doren y después, cuando los damos vuelta, un poquitito de sal al final, los doramos. ¿Para qué? Dorarlos y que queden jugosos. Te lo dije hace un rato. No es que te lo digo lo que te estoy diciendo, pero es como una pequeña ayuda. Si levanto, muevo el recipiente, lo enfrío, el champiñón larga todo su líquido, se secan, no quedan ricos, no quedan jugosos. ¿Se entendió? Estamos encaminando todo esto, Chino. Miren, ya que encamino todo, prefiero encaminar realmente todo en serio. ¿Vieron que les dije que va a haber una salsa que es de tomatitas cherries? ¿Con qué? Con albondiguitas. Pero también voy a hacer una salsa que va a ser de queso. La salsa de queso para este la hago así. Agarro manteca, la fundo, le agrego la harina. Empiezo, mientras tanto, a calentar leche. Si la leche está caliente, mi salsa la voy a poder hacer más rápidamente. Una vez que tengo, entonces sí, la mezcla hecha de manteca y harina, a esto técnicamente en la cocina le dicen roux, R-O-U-X. Una vez que está listo el roux, yo me gusta ponerle muchas veces a el roux la nuez moscada. La nuez moscada, que va bien con la salsa de queso, va bien con la salsa bechamel. Y en realidad, o la salsa blanca, yo lo que voy a estar haciendo ahora es una salsa blanca o bechamel. Una vez que tenemos esto ya listo, lo cocino un minuto. Al minuto vamos a ir agarrando la leche. Si está hirviendo, la haces más rápidamente. Primero le agregás una cantidad de la leche. No dejes de mezclar. Vas incorporando. Cuando vuelva a espesar, cuando vuelva a hervir, espesa y tenés la salsa sin grumos, hecha rápidamente. En realidad, ¿cuánto lleva? Nada.
minutos, nada más. Esto espesa gracias a la harina. ¿Se entendió? Bueno, muy bien. ¿Cómo hago una salsa de queso? Bueno, acá puedo ponerle queso mozzarella, puedo ponerle queso tivo, puedo poner queso parmesano, puedo poner queso Mar del Plata, puedo poner el queso, los quesos que quiera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hoy voy a utilizar, este es el de los agujeritos, tipo gruyère, medio picante, queda rico en una salsa, el queso tipo gruyère. Este es parmesano y este es el queso azul, verde o con hongos, o lo que le decimos Roquefort. Algunos todavía le decimos de esa manera. Le voy a ir poniendo a la salsa, a la futura salsa de queso, un poquito de pimienta a propósito. Aparte de la pimienta, dame un poquitito de agua para mostrar una cosa, pero muy poquita agua. Es una tacita de agua para que haya humedad y el tomate entonces se cocina más rápido. ¿Sí? ¿Lo ves? Le puse apenitas agua para que se cocine el tomatito cherry. ¿Vieron que acá tengo qué? La salsa bechamel. A la salsa bechamel la voy a hacer esta. Si le dejo este queso nada más, es una salsa de queso gruyère. ¿Sí? O el reggianito, como le quieran decir. Y ahora le agrego parmesano, una salsa a los dos quesos. Pero a esta le voy a agregar más queso. Le voy a poner este, el queso azul. Si yo le voy graduando la cantidad, el queso azul no se nota. Si le pongo un montón, se nota y digo, es una salsa de Roquefort. Si le pongo poquito, digo, che, es como salsa de queso con sabor a quesito fundido. ¿Sí? Si no, te pasás con la cantidad. ¿Se entendió? Bueno, ¿vamos bien? La vamos a probar. Miren cómo queda la salsa cuatro quesos. Acá tengo un poquito de mozzarella. Ahí está, cuatro quesos. Así nos joroban, ¿eh? Ahí está, chao, listo. Ahora cuatro quesos. Salsa de quesos, muchachos. Tenía tres quesos, tienen razón. También algunos directamente la hacen así para no usar tanto Roquefort y dicen salsa de queso azul. Pero tienen otros quesos también en su composición. ¿De acuerdo? ¿Uno la cuida? ¿Chinito, estamos bien? ¿Sí? Bueno, si no, miren. ¿Qué es esto? Ricota. ¿Qué tengo yo acá? Acelga, cebolla, morrón y ajo que había salteado. Las acelgas estaban previamente cocidas. ¿Se entendió? Ricota. El relleno está frío porque si no, ¿qué le pasa a la ricota? Se enfría. Ricota barraza, las acelgas, el ajo, la cebolla, el morrón, el quesito de rallar, unos huevitos, y usted le va a poner pimienta. Cuidado que lo va a lastimar con el capuchón. Pónganle nuez moscada un poquito, sal y pimienta. Este relleno es para el rótolo. ¿Hacemos el rótolo? ¿Les parece? ¿Cómo se hace una masa? La masa del rótulo se hace así. Agarro, voy a mezclar harina, huevo, agua, chorrito de aceite si quieren, no es necesario nunca. Sí, acordate que la masa puede ser hecha con harina y agua exclusivamente y punto. Así que a partir de ahora digo, hice una pasta fresca al huevo porque le puse huevo. Algunos le ponen la sal. Mi abuela hacía a veces con vinito blanco, la masa. Quedan ricas, cosas a probar en las casas de cada uno. La idea es que uno al principio incorpora, no amasa, sino que mezcla los productos. La cantidad, acá no hay ningún problema al hacerla en un bol, porque si vos ves que te quedó, está muy líquida, ¿qué vas a hacer? O está no firme, le pones harina, si te ayuda. También puedo ir a la mesada ahora, antes de terminarla de unir, limpiarme las manos. Lavarte las manos, dicen. En realidad, agarro un poquito de harina, ¿ven? Para que no se me pegue mucho a la mano que saca la harina y ya está. Una vez que tenemos esto, ¿listo? Vamos a avanzar así. Ahí. Hago la masa. Hoy manualmente, acordate que puedes usar la amasadora, la procesadora, como habitualmente usamos acá nosotros, en que mañana, y vos en tu casa.
Ahí va. Al principio la puedo romper un poquito cuando estiro, cuando amaso. Acá trato de sacarme lo que se me pegó, así no se me sigue pegando. Es que si no se sigue pegando a la parte que tenés pegada, la masa. El propio bollito. Miren. Unos minutos de amasado. Mucha presión hacia abajo. Ahora, para este plato, hacé antes la masa. Un buen rato antes. Miren. Masa de pasta fresca. Déjenla descansar. Y esto es así. Esta la hice yo personalmente, la hicimos a la mañana. Es la que hicimos temprano. 7:30 de la mañana, cuando estamos acá ya trabajando, preparando el programa, vinimos e hicimos esta masa. Mirá cómo cambió. Se oxidó. Sí, es la misma receta, todo igual. 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 4 horas antes. ¿Ven que todo cambia? Bueno, se relajó, se oxida, la masa se oxida. Y acá tengo la masa casera. ¿Qué voy a hacer? Yo lo que cuidé recién, vieron que medio en un momento se pegaba, pero yo no me preocupé en ponerle harina, de hecho me lavé las manos y dije poquita harina, porque si es muy firme, muy dura, es difícil de estirar a mano. Entonces, como sabía que yo hoy la iba a armar a mano, dos detalles. Uno, hacer la masa y dejarla descansar una hora mínimamente. Dos, que no tenga tan la proporción un huevo 100 gramos de harina máximo. Más una cucharada de agua. Un huevo, una cucharadita de agua, 100 gramos de harina. Con esa cantidad va a quedar más blandita y entonces vamos a poder empezar ¿a qué? A estirarla. Acá que no falte harina. Personalmente, para esto me gusta más un palo de escoba que este palo pastelero que tengo yo. Y más finito, más fácil de estirarla. Sí, se lo llevó Nelson, bueno. No hay problema que lo devuelva y que si a otro momento, en otro año, cuando lo vayamos a usar, lo puede traer, que lo traiga Nelson, el señor Nelson, el amigo íntimo de Coquito. Muy bien. Yo no sé por qué no llevó este para el uso que le iba a dar. Bueno, ahora que me pregunto. La verdad. Bueno, querido, si no querés hacer tanta fuerza, como decía mi abuela, Arielito, échale tu cuerpito a la pasta. ¿Y qué quiere decir esto? Palo y mi peso. Palo y mi peso. Los 62 kilos. Ahí. No, Luis, no venga usted porque vamos al subsuelo. Va a ser más a filo, exacto. Che, tiene que quedar transparentona. Transparente tiene que ir. Es que esto yo me acuerdo. Mucha gente que hace la pasta manualmente es... hay dos... ¿Por qué dije antes el palo de escoba? Sobre el palo de escoba se estira sobre el mismo palito. Se va poniendo y se va haciendo este movimiento. ¿Sí? Los que usan este tipito de palos y demás, acordate, es el peso tuyo, no la fuerza de las manos. Por eso, mirá la nona, qué flaquita, cuánta fuerza. Se mata de risa, sí, mucha fuerza. Es el hábito más que... Y pero escuchame, vos te das cuenta de que eso no va a entrar. No sé, no estoy seguro. Porque son vivo, porque son vivo. Yo pienso positivo. Ahí. Porque son vivo, porque son vivo. Yo acá empiezo a ver que la mesada, buen indicio. Quiero que sea finito. Acordate que esto dobla el espesor la masa cuando se cocina. Así que sí o sí sea finito. Va. Vamos. Y
Tipotitirreno. Un saludo al Tano Rino, al tío. Que por ahí... ¿Qué? Y por ahí me está viendo, qué sé yo. A él es el único que me ve de la familia. Claro, ya no lo ve nadie. Nosotros no me damos. ¿Qué nada. Pasa? ¿Le gusta ahí, chino? ¿El tamaño? Sí, señora. Bueno, ya está. Luigi, es transparente. Es transparente, es menos de un milímetro. Bien finito. No se preocupe. No. A ver. Queso. ¿Quesito de rellar? Eso, chino. De acuerdo. Un poquito de queso de rallar. Masa estirada, rótolo de pasta. Si no les gusta el jamón, ¿qué hacen? No le ponemos. No le pones. Se ríe, Roberto. No le pones. E grida forte il vento. Ahí va. Este tema, por favor. Jamoncito. Y un poquito más de fromaggio rallado, pero una buena mozzarella también puede andar. Alcánzame cada feta, mini. Alcánzame cada feta, así avanzamos más rápido. Alcánzame la feta, así avanzamos más rápido. Ya saco tres, así. ¿Le gusta la música italiana? Yo si supiera la letra también. Me encantaría. La donna. La donna è mobile, mini. ¿Por qué grita? Es que la donna è mobile. Y más calzones. ¿Eso qué quiere decir? No sé bien. Eso no se dice. ¿Eh? No se dice eso. ¿Nadie sabe? No. Pero era algo que gritaba mi abuelo enojado. Más calzones, decían. Ahí está, la donna. ¿Qué, Rinaldi? ¿Lo conoce? A Nicola Di Bari lo reconozco, estuve con él varias veces. ¿En serio? Y bueno, él... Más calzones, canalla. ¡Canalla! ¡Más calzones! ¡Qué cosa hay! Así gritaba. Y siempre me lo decía a mí. ¿En serio? Sí. ¿Quién se sí, lo tres hermanos abuelo. Me lo decía a mí, mi abuelo. No. ¿Cómo se enojaba? Un trotamundo como yo. Bueno, Nicola Di Bari, claro, sí, querido. Hace poco, porque vuelve en abril. ¿Y sabes qué bota italiana que viene? ¿Quién? ¿Cómo era Cinghiola Cinquetti? La Cicciolina viene. No, la Cicciolina no. Cinghiola Cinquetti. ¿Cómo? Cicliola. Cicliola Cinquetti. En casa están los long play. Ah, oh, sí, bien. La agarró viejazo. Bueno, pero hablando de italiano. ¿Y sabes que Rafaela Carrà acaba de grabar un long play navideño? ¿Nuevo? Está trabajando. Mirá que estamos hablando en italiano, Agustín. Bueno, la verdad que es muy lindo que la gente siga haciendo cosas, sí, ¿no? Sí, ¿cuántos tiene Rafaela? Está muy bien, ¿no? Está muy bien, está muy bien.
Retirada, la otra vez mi tía Nelvi le mando un beso, estuvo con ella. ¿Cuándo? Se fue a Italia y estuvo con Rafaela, salieron a bailar juntas. ¿En serio que es amiga? Sí, se armó un lío con Rino. Ay, yo quiero conocer a... ¿Le dice? ¿A Nelvi o a Rafaela? Bueno, a Rafaela. Si la conoces a Nelvi, te vas a enfadar. Digo, Nelvi, que me lleve. Bueno, que te lleve Nelvi. Y después de grabar este long play, no se sabe Carrá. ¡Hola, hola! ¿Fábrica de pasta? Sí, está Yarín. Mire, Peña, los champiñón que hicimos acaramelados. Qué rico. Pero porque teníamos champiñón. Morroncitos horneados. ¿Sí? Ah, y esto que sobre es una pena. Y este también, y este también. Va bene. Va bene. Ah, usted lo hace rápido, pero no es así de... Miren, presión. Ahí está, ya está. Enorme. Es un genial. Es genial. Lo mismo me ha dicho el otro día. Y después lo comió. Estaba así para vos. No alcanzaba casi. Vamos, querida. Es grande, estaba pero así para vos, que esto es para compartir. ¿Se entiende? Claro, muy bien. Este es un paño, un trapo, sí, que es el mismo que uso a veces para el strudel, ¿sí? De algodón, hilo de algodón. Cerro las puntitas. Básicamente este lo hacemos hervido. Tráeme uno. Lo hervimos. Un caramelo. Lo atás. Atás los extremos. ¿Sí? Un hilito, tres hilitos, cuatro a lo largo y se hierve. Se puede doblar para hervirlo así, si no entra en la cacerola. O lo puedes hacer más chico. Una vez que está hervido, lo herví aproximadamente una hora, ¿llevó? Hora y media. Miren. Y sí, porque tiene que hidratarse hasta el centro. Se tiene que hidratar el centro. Una vez que está listo, miren. Lo guardan en la heladera, aunque antes de sacarle el trapo se pega, mójenlo. Pásalo por la canilla. Entonces, para que se humedezca el trapo y no se pegue. Miren. Perfecto. ¿Se ve? Y esto es el rótulo. Mirá el rótulo. Vamos a cortar acá. Increíble. 0-3-0. Si vos querés. En lo de mi abuela esto se hacía, era fiesta cuando había rótulo, porque hay que trabajar un poquito. Si querés con el rótulo, se corta, se pone salsa de tomate abundante abajo, la salsa que hacen las abuelas con menuditos, el rótulo por arriba, ¿sí? Y directamente al horno a calentarlo, a cocinarlo, no, a calentarlo. Quesito por arriba, un chorrito de aceite de oliva, lo que quieras. O hoy, por ejemplo, estos que yo hice, miren. Altos, uno por porción, sí. ¿Sí? Van perfectos, una bandeja, miren, ¿eh? Y vamos a hacer así. Fíjense, rótulos. Dale, vamos. Les muestro algo, déjenme mostrarles una cosa. Miren, fíjate. Se ve, ¿no? Adentro es una pasta típica rellena, una cuchara para sacar eso. Hermosa. La salsa puede ser nuestra salsa que hicimos hoy de quesito roquefort. O si no, directamente al centro. Eso, chino, grosso. Ya les voy diciendo gracias al equipo, gracias en sus casas, gracias a todos por siempre estar ahí, permitirnos disfrutar de la mañana, divertirnos juntos. ¿Qué pasa con la marioneta de atrás? Muchas gracias. Muy bien. Este es el plato. Ariel Rodríguez Palacio.